Bueno, nos encontramos en la plaza antitaurina, que la he instalado aquí en mi domicilio de Maella. Y como vosotros sabéis, por otra información, me imagino que la habréis visto alguna vez por internet, pues es el tema de la homomaquia. La homomaquia consiste en la inversión de los que participan en una corrida de toros. Es invertir. Los toros son toreros y los toreros son toros. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema porque pretendemos que todas las plazas del mundo, todas, se dediquen a temas culturales y no a torturar seres vivos, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar del tema de la paz. El tema de la paz, aquí en Maella también, junto con un compañero, hemos creado una ONG que la titulamos ONG TBC por la Paz Universal, cuyo blog se puede ver por internet, ong-tbc.blogspot.com, ¿vale? Entonces, la ONG trata de lo siguiente. Trata de transformar todo lo bélico en cultural. Trata de que los militares, todos los del mundo, se podrían reunir, juntarlos, y como si de una cañería se tratara, a través de ellos canalizar todas las ayudas necesarias para cualquier parte del mundo que se precisara, ¿vale? Entonces no estoy en contra de los militares, solo estoy en contra del trabajo que están haciendo. Porque yo pienso que con la Guardia Civil o una policía y las nuevas tecnologías es suficiente para tener un control de cada zona del mundo y para, si hay algún peligro, pues evitarlo. Pero los ejércitos, desde luego, pienso yo, en estos momentos de la vida, yo pienso, y si hay alguien que piense lo contrario, pues que me lo diga y lo respeto, pienso que no sirven para nada, solo sirven para hacer guerras y nada más. Entonces, hay que darles otra utilidad a esta gente. A través de ellos se podía canalizar ayudas a cualquier parte del mundo. Y las fábricas de armas se podían utilizar para fabricar materiales para la construcción de colegios y hospitales, ¿vale? Entonces, un poco el cartel que podía ser este, por ejemplo, pues de que sobran armas y faltan libros, ¿vale? Sería un poco el resumen de todo esto. Entonces aquí, para conseguir esto, claro, si nosotros pensamos que yo pertenezco a España, en este caso, que pertenezco a España, y para mí España es lo más importante de todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? O cualquier otro de otro país. Yo pienso que tengo que estar, me tengo que considerar ciudadano del mundo por encima de mi país, de mi religión, de mi color de piel y de todo. Si llegáramos a conseguir presentarnos como ciudadanos y valorar que somos ciudadanos del mundo por encima de cualquier diferencia que tengamos entre los seres humanos, pues entonces nos daríamos cuenta que vivimos en una casa que es la casa de todos y que es la tierra. Y entonces veríamos los problemas que hay y lo analizaríamos mejor, porque que en estos momentos existan niños que estén muriendo en Siria por gases o por misiles, que me da exactamente igual que mueran por una cosa o por otra, porque a un padre que tenga un niño de esas características, o un niño, ¿qué más le da que muera por un misil o muera por un gas? Y ahora nos estamos preocupando a ver por qué mueren, una de las dos cosas. Entonces lo que hay que mirar es de evitar y estar por encima de todo. Y el problema que pueda tener una familia que tenga que marcharse de África, de la parte sur de África, porque no tenga trabajo, porque los multinacionales se han llevado todas las riquezas y las combinadas con los países de allá, y después la cantidad de conflictos bélicos, porque a mucha gente les interesa el negocio de las armas, entonces, ¿qué hacemos? No despertamos, no buscamos soluciones, no es que la buscamos, es que no nos interesa encontrarlas, sobre todo aquellos que viven del ejército, aquellos que viven por el negocio de las armas, que es el negocio más grande del mundo, que es lo que pretendíamos en nuestra ONG, es moverlo y darlo a conocer.
¿vale? Entonces, simplemente me gustaría decir, para terminar, que ante un problema global, y un problema global es un niño que no tenga colegio, un niño que no tenga un hospital donde ir, si se pone enfermo, que una persona no tenga trabajo porque hay conflictos bélicos, o han vendido las tierras, o han vendido las minas a multinacionales y se han quedado sin trabajo los del país en concreto. Estos son problemas globales, y ante problemas globales hay que dar soluciones globales, ¿vale? Y es un poco, pues, el tema, así se conseguiría, pienso yo, se conseguiría, pues, la paz, que es que nos interesa a todo el mundo vivir en este planeta en el que estamos viviendo, pero tenemos que despertar y tenemos que considerarnos ciudadanos del mundo por encima de todo, ¿vale? Con esto ya he terminado.